Amigos, quiero enseñarles la configuración de la salida del metrónomo por un canal para toda la banda. En ese sentido de banda tendrían que crear un canal MIDI y en este canal MIDI depositar un drum rack y en este drum rack poner sonidos que sean golpes ligeros con los cuales formar un click, inclusive dentro de la librería de Ableton Live pueden encontrar el micrófono, eso lo pueden buscar en Y solamente tienen que depositarlos dentro de su drum rack. Ahora, en el canal de drum rack, crean un clip. Y en este clip, solamente forman la figura del metrónomo que ustedes quieran. O el compás que ustedes quieran. Yo he hecho esto de 4x4. O si quieren el inicio. Suene más fuerte los tres. Y supongamos que el, el resto de la banda está sonando. Pero ahí lo tenemos, el clic con el sonido general. Lo que, tenemos, lo que queremos es mantener el clic internamente y para esto solamente tenemos que asignar las salidas de nuestra interfase de audio yo estoy trabajando con esta complete audio 6 y he puesto las salidas 1 2 3 y 4 para que el master funcione a través de la 1 y 2 y nuestra pre escucha o cue out funciona a través de 3 y 4 Ustedes están escuchando el clic a través de los audífonos. Mis audífonos están colocados de esta manera, cerca al micrófono. Y ahora voy a poner play en los otros tracks como que fueran el grupo. Y así es como se hace la configuración de la salida del metrónomo por un canal. Si les ha servido este video, suscríbanse a mi canal, denle like y esperen los siguientes episodios de tecnología de audio. Adiós.